Les vamos a compartir un videíto más. Saludos a toda la gente por ahí que ve los videos de Chulada de Campos. Miren, vamos a tratar de compartirles estas bellas imágenes. Estamos en este bello lugar de... Una vez más estamos aquí en Otates, Michoacán. Pero les vamos a compartir. Les estoy compartiendo aquí. Esta es una huerta nueva de guanábana. Y al fondo se ven las de mango. La vista que tiene preciosísima hasta el fondo, hasta el fondo. Casi se alcanza a ver hasta la autopista. Lamentada siglo XXI, la carretera de la muerte, señores. No le podemos llamar autopista, por... Han pasado muchos accidentes, lamentablemente. Bueno, seguimos. A lo que les vamos a compartir es nuevamente, andamos por aquí en esta huerta preciosísima. Miren, una vez más compartiéndoles estas bellezas de... las guanábanas. Y esta vez pues una información nueva que nos está dando. Para eso estamos aquí con el amigo nuevamente una vez más. ¿Qué tal, no? ¿Cómo andamos? Al 120 mano otra vez. ¡Ay! Sí, vamos, pilas recargadas. Ay, hermano, o sea, tira, a punto de cosechar las guanábanas. Ahora sí ya estás a punto de... Ya no, ya te sacamos ya 5 cajas de una huerta y ya vienen las demás, ya. Se vino la cosecha, ahora ya sí. Ya se viene la cosecha. Qué bueno, bendito se Dios. La cosecha, mano. Estamos viendo, ahora andamos en otra huertita que nos invitaste por aquí. Esta viene más tardía, pero está bien, se va a prolongar como 3 meses la cosecha. Ah, como 3 meses. La cosecha, mano. Algo nuevo que me estabas comentando y que estamos viendo ahí, lo del cerillito de la fruta esta. Viene siendo... Este cerillo es la nueva la cosecha que viene en septiembre, octubre y noviembre. Ajá. Sí, así el guanábano nunca deja de estar floreando, mano. Oh, pero... Nunca, el guanábano nunca deja de florear. Lo curioso que a diferencia de otros árboles, este lo echan los troncos. En los troncos, sí. Es rara la fruta que tienen las ramas. Sí, porque... como en el otro video ya compartimos que la guanábana varía a Costa Rica, casi la da en los troncos. Ajá. En los troncos, ya. Miren. Mayormente en los troncos. Esto está pegando hasta el piso. Sí, está pegando. Ahí está. Y aquí tiene la otra flor, mano. Y ahí va la otra flor. Se arranca esta y esta y luego germina esta. Ah. Se va para la próxima cosecha, mano. Eso es muy bueno, la guanábana. O sea, pues yo he recomendado mucho la plantación de guanábana. Sí. Nomás que ya no hay espacio, ya ves que hay mucha huerta de mango. Sí, sí, sí. No se ha extendido mucho, como te lo manifesté otra vez. Pues pero... te has aferrado, le has aburrido a esta variación o variedad que tienes de fruta. Sí, pues hace 23 años, como te lo comenté otra vez. Ajá. La otra vez te lo comenté, 23 años casi, mano. Pues llegué navegándole a este proyecto nuevo. Sí, y sí, que sí. Ya dio resultados. Pues qué gracias bonito. Qué bueno que nos... Y ahí estamos, ya se está extendiendo ya un poco. Ay, poco a poco, poquito. Pero ahí va la cosa. Eso es la idea, es eso, que seguir adelante. Todo. Sí, siempre hemos visto esto, que todo un propósito se ocupa de sacrificio a veces, de pasar momentos difíciles y eso para tratar de salir adelante. Porque si tiras la toalla antes de tiempo, pues no vas a ver provechos. Sí, ya te lo manejé otra vez, que estuve a punto de tirar la toalla. Sí, 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 sí. Estuve a punto a los 7 años de haberla plantado, estoy a punto, así como lo de Tecomán, a rajarme, pero no, me aguanté. Sí, y aguanté vara, mano. Ahorita estás viendo el... Aguanté vara, sí. El, ya los resultados. Bueno, sí. Vamos a seguir viendo por aquí tu cultivo. Vamos a seguirle. Y pues aquí andamos compartiéndoles de este bello lugar, en esta huerta. Así es como andamos aquí en esta huerta de guanábanas. Está preciosísimo. Entonces aquí es donde le andamos compartiendo de estas chuladas que hay aquí. Miren nomás lo que es la naturaleza. Observen, les vamos a tratar de compartir esto. Pensarán, también es parte de la fruta que tiene, pues no, chequen. Es un animalito, miren. Sólida. Ah, sí se está dejando. Ya se fue. Pues por ahí. Así están las cosas. Miren nomás, qué precioso cultivo. Hombre, están chulísimas. Y pues están pequeñas, todavía les falta por crecer demasiado. Seguimos. Pues así está el cultivo aquí. Preciosísimo. Este árbol está un poco diferente, como les comentaba, casi por lo regular toda la fruta la echan en el tronco. Este sí la tiene en sus ramitas. Miren, se ve hasta rara. Sí, miren nomás, qué precioso se ve.
Pues sí. Chulísimo. Miren, como en todo, pues la base principal de todas las cosas bonitas, pues es el agua. Y aquí va el arroyito. ¿De dónde es que tiene riego toda esta belleza? Qué precioso. Bueno, seguimos compartiéndoles. Seguimos compartiéndoles, miren, miren nomás, seguimos compartiéndoles. Qué preciosidades, nomás, qué arbolito, cómo las tiene. Nomás, qué chulada de maíz prieto. Pura calidad. Preciosísimo que está. Pues así, seguimos por aquí en este bello cultivo de guanábanas. Miren, este arbolito se ve delgadito, pero miren nomás. Por eso luego dicen que las apariencias se engañan. Andábamos allá donde estaban un poquito más grandes. Lo que pasa es que es huerta más viejita. Pero esta matita se ve como que está chiquita y... Bueno, no se ve, está chiquita y miren nomás. Qué calidad tiene. ¿Esta cuántos años tiene, no? Esta... Yo pienso que tiene unos... ¿Tendrá 10 años esa huerta? A unos 10 años. 10 años tiene esa huerta, yo creo. Como 9 o 10. Sí, yo tengo 5 años con ella. Trabajándola. 5 años y... Más o menos 5 y me faltan 4 más. La vamos a ver en todo su esplendor. Ah, si no nos presta vida, mano. Qué bueno. Sí. Seguimos si no compartiendo. Vamos aquí de un recorrido. Díganme, mi gente, si no está precioso este cultivo. Miren nomás. Ay, el racimo que tiene aquí, miren. Observen. Y aún a estas todavía les falta dillitas para el corte. ¿Cómo cuántos días les faltan? Les falta, yo siento que les falta poner más o menos como un mes. ¿Como un mes? En un mes más o menos ya. Va a dar más todavía de tamaño. Sí. Va a dar más. Ahorita sí. Vamos a ver si nos encontramos por ahí una madura. Una madura. Sí. Aquí va a ser medio difícil de hallar maduras, pero seguimos de buscarla. Ándale. Pues bien, miren nomás lo que está agarrando el amigo, ¿no? Ahí está. ¿Qué sientes al ver ese producto, no? Nada, mira qué bonito, mano. Miren nomás. Gracias a Dios. Ahí está. Ese es el... Al esfuerzo que nos llevamos ya 23 años, mano. ¿Eh? Al esfuerzo que... Mira. Ay, me estaban a ver con mi chela. ¡Ay, jude! Anda seco el amigo, miren. ¿Eh? Ay, para esta carrocita, sí, mano. Sí, se amedita, miren. Bonito, bonito, mira, mano. Qué bueno, qué bueno, mira, que... Mano. Que es una satisfacción ver pues que va dando resultado las cosas. Sí, no, va dando resultado, mano. Después de 23 años que ya tenemos 14, ¿cuántos? Desde el 2008 cosechando y ahí estamos todavía, mano. Qué bueno, hasta qué que bueno. El cuerpo aguante. Exactamente. Eso es todo, sí. Miren. A ver, tío, compártanos, tío, ¿qué se encontró por ahí? Miren. Miren. Miren nomás, sacando a mi tío con nosotros una vez más. Bien contento porque... cosas, apreciando bien la naturaleza de eso, Dios, nuestro Dios. Eso es todo, seguimos. Miren nomás. Más o menos así es como tienen, no, y aún le falta esa porque falta. Nos comentabas una vez, dices que has sacado de qué gramaje. 6800. 6800. Miren nomás. Miren nomás. No, hombre. Encantadísimo de andar viendo aquí todo. Esto, miren. Chulada. Miren nomás, chulada de campos guanabaneros. Y es que una de las cosas, yo le he encontrado muchas formas. Dicen que soy monotemático. Miren, esta tiene forma de como si fuera un corazón con amor. Luego a veces les encuentro unas formas diferentes a las frutas, a las verduras, pero bueno, son cosas de la naturaleza. Miren, pues no es que sea monotemático, sino que las frutas dan figuras. Me agarran contra el sol, no se alcanza a ver muy bien. Pero pues es como un ombligo que tiene ahí, miren, y unas en forma de corazón, bueno. Pues compartiéndole lo que la madre naturaleza nos da. Eso es. Miren, aquí encontramos otra grandotota. ¿Esa qué le faltan? El mes también.
¿En un mes? Un mes. Ah. En un mes va a estar en la cosecha, a todo lo que da. A todo lo que da. Sí. Hombre, está preciosísimo todo aquí. Hombre. ¿Cuántos son? Me quedo sin palabras. Son cuatro, el retiro. Cuatro. Miren. Sí. Hasta abajo el tronquito. Qué chulada. Miren, estamos viendo que aquí el peso del cómo dobla las ramitas. Pero lo que les sigo compartiendo, miren. Pues no sé. Díganme ustedes. Es una guanábana, pero está como si fueran tres. Qué precioso se ve. Seguimos. Llegamos a otro arbolito y nos muestra por ahí. Miren nomás. ¿Es? ¿Como cuántas tiene ahí, non? 3, 4, 5, 6, 7. ¿7 ahí? En este ¿Sí va a aguantar la rama o qué? Sí, están. Está más pegada al tronco. De los gruesos. Sí. Entonces, cuando no aguanta es de la rama chica. Ándele, pues mire. Se van con todo y rama. No. Está preciosísimo. Todo el cultivo, la verdad. Todo está bonito. Sí. Seguimos. Cosas de la bendita naturaleza, miren. Ahí está el manguito. Chiquitito y bueno. Ahí tiene sus bolitas. Precioso el campo. Miren nomás. Bien agradecida la tierra. No, hombre, qué preciosidades. ¿No? Y por allá a lo lejos se escucha la agüita, como que. Miren nomás. Ya, esa está madurita, Tacho. Aquí hay que comértela. A ver. ¿Ya? Dice que por ahí está una madura, a ver. ¿Ya estuvo? Ya, a ver, córtatela. Ahí va, ahí va. Ay, en cuanto la desprendiste, miren nomás. Está madurita. Esas saben estar muy dulces. Ah, muy dulce. Por ahí para hacerles la degustación, miren nomás. Y otra cosa que siempre les digo, si uno tiene como forma de corazón, miren. Miren. Corazoncito. Y pues aquí está el agua que se veía, que miren nomás, hombre, al pie de la huerta está el rillito. Aquí está preciosísimo, hasta para venir aquí, hombre. No está aquí para venir a hacer unas carnitas apache aquí, unas tostaditas abajo del árbol, era. Cuando quieras, también sí hay que limpiar, ¿verdad? Hay que limpiar con toda esa área aquí para venir a acampar una comidita aquí. Ahí, ándale. Estaría genial un día que haz de cuenta que en lo que andas ahí cortando tus guanábanas ya se preparan las tostaditas aquí, se echan unas tostaditas a gusto aquí. Ay, paisano. ¿Sí o no? No más no diga, no, ya está. Ya está. Ya dijo. Queda pendiente. Ya está. Pues de ahí de donde andábamos en el arroyito nos venimos a otro lugar para tratar de seguirles compartiendo lo que son los árboles de guanábana, no sin antes mencionarles que pues para mí esto, todas estas experiencias es como si anduviéramos en un paraíso. Ahorita les vamos a ir explicando porque sí o no, como si estuviéramos en un paraíso. No, sí, mano, buenísimos paisajes aquí. Sí, buenos, productivos, todo está. Exactamente, todo, sí. En cuestión del ambiente y de las producciones que hay, las frutas y todo, y estamos viendo aquí en un arbolito que tienes aquí, vamos a tratar de compartir con la gente, miren. Estábamos comentando que dónde íbamos a encontrar una para la degustación. Miren lo que hace la naturaleza. Esa se cayó. Madurita de arriba. Ahí, andábamos madurita buscando madurita. Una para cortar. Sí. Miren. Esa se cayó y se partió. Quiere decir que está en su punto máximo. Vamos a tratar de. Dulce. Y miren. No, ahí no está caliente, no le pega el sol. No, está buena. A ver. Miren. Vamos a tratar de. A ver, ábretela. Vamos a tratar de. Ándale. Habla de tu tío para que se venga a comer eso. Miren. Ahí está tierrita, pero. Todo fuera como eso. ¿Qué? Venga, ese tío. Andamos buscando una. Toda. Una madura. Toda, cómela. Buena. Mira nomás. Bueno, pues ahí están los. Lo que son los productos. Mm.
Buenísima la banana. Preciosísimo, sabrosísima. Otra. Miren. Ahí está la otra, bien madura. Madurísima ahorita. Nomás que sí, el sol está un poquito ya caliente y... Pero está sabrosísima. Así que pues, algo que quieras añadir aquí, ¿no? Pues aquí estamos, pues nuevamente, te invito dentro de un mes a conocer corte o 22 días, no sé, más o menos por ahí. O tú te sientes por ahí con tu agenda disponible. Gracias por invitarnos aquí a tu cultivo. La verdad es un verdadero placer andar aquí contigo porque... ¿Quieres andar con los muchachos cortando todo el día? Vámonos grabándolos. Pero no quieren salir los canijos. No quieren. No quieren salir. Se espantan pues. Los vamos a dejar aquí a esta gente bonita que nos sigue. Los vamos a dejar con aquí del... Otra frutita que tienes aquí. Con el mango, el carambolo. Ajá. Carambolo, vamos acá. Miren nomás. Mi gente bonita. Si uno les digo... Se da cuenta que andamos en un paraíso porque miren. Hombre. La verdad. Y esta aquí está una miniatura, miren. Mango criollo. Mango criollo. Está en miniatura, pero está. Bueno. Dulcísimo. Miren nomás. Ya miniatura de mango, pero está delicioso. Miren, otra cosa que donde queríamos ya, pues, anda quedando un poquito larguito el video, pero la idea es compartirles, les digo, este árbol. Les voy a mostrar de qué es. Miren, andamos dentro del arbolito, qué precioso, y la sombra, y cómo se siente. La sombra que nos provee este arbolito. Miren aquí al fondo, qué es esto, mi gente. Una vez más, les vamos a compartir. Me anda bojando por andar de juzgo, mi gente bonita, miren. Ay, perdón. No me fijé que estaba un poco pasada esta fruta. Ay, me andaba pegando. Ya está, se siente como envinado, como... Pues algo así. Ya busqué uno mejor, miren. Miren, este está en su punto exacto. La idea es compartirles los carambolos. ¿Cómo es que se llaman los carambolos? Bien sabrosos para hacer un agua fresca. O si de repente se prepara una micheladita, le ponen unos trocitos. O lo hacen como en piquito de gallo. Esto está súper sabroso. Miren, estos todavía están verdecitos. Qué chulada de racimo este. Bueno, pues ahí con esas bonitas imágenes. Gracias por ver nuestros videos. Compartan y den like. Ahí estamos. Saludos desde estas bellas tierras de Otates, Michoacán.